abre mi labio. Despertad, cítara y arpa. Despertad y la aurora. Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugia en ti. Me refugio a la sombra de tus alas, mientras pasa la calamidad. Al Dios Santísimo, al Dios que hace tanto.
Pueblo se saciará de mis bienes. Dice el Señor. Escucha, pueblo, la palabra del Señor, anunciada en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como pastor a su rebaño. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su nombre es santo, hermosura, alegría de toda la tierra. El monte Sion, vértice del cielo, ciudad del gran rey. Entre sus palacios y al desfuella como un alcázar, mirando reyes.
de Sion se alegra. Las ciudades de Judá se gozan con tu sentencia. Del profeta Isaías, así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué templo podréis construirme o qué lugar para mi descanso? Todo esto lo hicieron mis manos, todo es mío, oráculo del Señor. En ese pondré mis ojos, en el humilde y el abatido, que se estremece ante mis palabras. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Guardaré tus leyes. Señor, con santidad, y Dios librará del amargo de nuestros enemigos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Visitará el sol que nace.
Demos gracias a Cristo, que nos ha dado la luz del día, y supliquémosle diciendo: bendícenos y santifícanos, Señor. Bendícenos y santifícanos, Señor. Tú que te entregaste como víctima por nuestros pecados, acepta los deseos y las acciones de este día. Bendícenos y santifícanos, Señor. Tú que nos alegras con la claridad del nuevo día, sé tú mismo el lucero brillante de nuestros corazones. Bendícenos y santifícanos, Señor. Haz que seamos bondadosos y comprensivos con los que nos rodean, para que logremos así ser imágenes de tu bondad. Bendícenos y santifícanos, Señor. En la mañana, haznos escuchar tu gracia, y que tu gozo sea hoy nuestra fortaleza. Bendícenos. Fieles a las enseñanzas del Salvador, digamos llenos de confianza filial: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, humildemente acudimos a ti al empezar el día, a media jornada y al atardecer, para pedirte que, alejando de nosotros las tinieblas del pecado, nos hagas alcanzar la luz verdadera que es Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Padre de Dios, por esta tierra nuestras plegarias, crea la necesidad y de todo ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has vuelto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
cantando viene con alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos sean todos mis amados hermanos y hermanas a esta casita sagrada de nuestra preciosa niña y celestial Señora Santa María de Guadalupe. Como todos los días, en esta misa solemne, oramos por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Hoy oremos por nuestros hermanos sacerdotes, enfermos, que trabajan en esta casita de la Señora. Y especialmente ofrezco esta Santa Misa por la salud de Luz María Monroy. Ahora pedimos perdón al Señor sinceramente de nuestros pecados. Con humildad y sencillez, digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio pascual de tu unigénito, concede benigno que quienes anunciamos llenos de fe por medio de los signos sacramentales su muerte y resurrección, experimentemos un continuo aumento de tu salvación por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Eclesiastés. Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. ¿Qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos en la tierra? Pasa una generación y viene otra, pero la tierra permanece siempre. El sol sale y se pone, corre y llega a su lugar, de donde vuelve a salir. Sopla el viento hacia el sur y gira luego hacia el norte, y dando vueltas y más vueltas, vuelve siempre a girar. Todos los ríos van al mar, pero el mar nunca se llena. Regresan al punto de donde vinieron y de nuevo vuelven a correr. Todo es difícil de entender, no deja el hombre de cavilar. No se cansan los ojos de ver, ni los oídos de oír. Lo que antes existió, eso volverá a existir. Lo que antes se hizo, eso se volverá a hacer. No hay nada nuevo bajo el sol. Si de alguna cosa dicen, mira, esto sí es nuevo, aún esa cosa existió ya en los siglos anteriores a nosotros. Nadie se acuerda de los antiguos y lo mismo pasará con los que vengan. No se acordarán de ellos sus sucesores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía: a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Mis amados hermanos y hermanas, hemos escuchado unas sabias reflexiones sobre la fragilidad de la condición humana en el libro del Qohelet o Eclesiastés. Unas reflexiones paralelas a las del Salmo 38, aunque no es el que recitamos hoy, que dice: mis días son nada ante ti, el hombre no dura más que un soplo, el hombre pasa como una sombra, por un soplo se afana, atesora sin saber para quién. Mis amados hermanos y hermanas, las riquezas de este mundo están destinadas a la caducidad, forman parte de las cosas que pasan. Nos dice San Juan en su primera carta: el mundo pasa con sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. De aquí podemos sacar todas las consecuencias que sean necesarias en relación a cómo debemos vivir los cristianos, sumergidos, como todos, en nuestra sociedad de consumo y de bienestar. Para no caer en el desánimo, debemos tener siempre presente y recordar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Amontonen tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni carcoma que los roan. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. El libro sapiencial del Qohelet contiene unas recomendaciones que nos orientan a vivir según la voluntad de Dios. El predicador tiñe sus palabras de un sano escepticismo, fruto de la experiencia humana. La primera frase, dicen los estudiosos, que ya resume todo el espíritu del libro: vanidad de vanidades, todo es vanidad o vaciedad. Las comparaciones se suceden expresivamente, una generación sigue a la otra, el sol sale y se pone, el viento va cambiando de dirección y nunca se está quieto. Los ríos van al mar y no parecen saciarlo. Lo que pasó, eso pasará. Nada hay nuevo bajo el sol, nada hay nuevo bajo el sol. Es una perspectiva que nos parece precisamente alentadora. ¿Qué saca el hombre de todas las fatigas que lo fatigan bajo el sol? Pero es un escepticismo que nos puede resultar sano, mis hermanos. ¿Para qué nos afanamos tanto y andamos con tantas preocupaciones por la vida, víctimas del estrés? ¿Cómo estamos estresados? ¿Vale la pena?
No estaremos perdiendo el humor y la serenidad y por tanto calidad de vida y de fraternidad y de acción misionera. Jesús nos enseñó a no angustiarnos por las pequeñeces de la vida y nos puso el ejemplo de los pájaros del cielo y los lirios del campo, invitándonos a un poco más de confianza en Dios y un poco menos de angustia. Si trabajáramos con un poco más de serenidad, todo seguiría su curso igual y no habríamos perdido la paz. Y no tendríamos los desengaños que nos pasan por buscar la felicidad donde no está. Mis amados hermanos y hermanas, el trabajo no es malo ni es un castigo. Es una necesidad del hombre. Las cosas no son tampoco malas. Por el contrario, todo lo que hizo Dios es bueno y las cosas son necesarias para la vida del hombre. Pero cuando el hombre vive para las cosas, cuando el hombre vive para trabajar, hermanos, porque no vivimos para trabajar. Trabajamos para vivir, entendámoslo bien. Cuando el hombre vive para trabajar y trabaja solo para acaparar cosas y para pegarse a ellas, todo comienza a estar mal. Porque llega el momento en que todo se le vuelve vana ilusión, vanidad de vanidades. Todo es contingente, limitado, vano, caduco e incapaz de mantenernos en la existencia. Las cosas pueden llegar a suplir a Dios. Este es el peligro. Las cosas pueden llegar a suplir a Dios en el corazón del hombre. Y entonces este corazón más parece una bodega que la casa de Dios. Y hermanos, una bodega puede quemarse y todo se destruye. No olvidemos lo que nos dice San Pablo. Sin negar el buen uso de las cosas, nos recuerda que los verdaderos bienes están arriba, no aquí en la tierra. Las cosas son como el medio para llegar al cielo. Diríamos, mis hermanos, son como la escalera. Úsalas bien. Más aún, disfrútalas como Dios quiere, como Dios manda. Las cosas, mis hermanos, son para usarlas, pero como Dios pide. Y además, miren, Jesús nos amonesta, evita toda clase de codicia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Parece que nosotros tomamos las cosas al revés. Mientras más poseas, quieres más. Entre más, más y más. Por eso esta verdad que hoy nos dice el Eclesiastés, el Coelet, es tan importante. Lo único que nos puede dar verdadera felicidad y verdadera paz y realización es Dios. Es Dios. Porque Él es el que es. Bien lo decía la gran mística Teresa de Jesús, solo Dios basta, solo Dios basta. Porque Él, que nos dio la vida y nos llamó a ella, es el único que puede saciar nuestra ansia de vida plena y de vida eterna. Y seremos tan vanos y efímeros como las cosas cuando pongamos en ellas nuestro corazón. Ya lo dijo también San Agustín, nos hiciste Señor para ti, e inquieto estará nuestro corazón hasta que no descanse en ti. Sí, inquietos y vacíos, vacíos y angustiados, siempre sintiendo que la muerte se nos echa encima. Así habló pues el sabio que escribió este santo libro. Y escribió así porque él no conoció la verdad que nos trajo Jesucristo, y que era Jesucristo, la vida eterna, la resurrección y la vida. Nosotros que hemos nacido creyentes en Jesús, muerto y resucitado por nuestra salvación, aunque sabemos perfectamente bien que todo es vanidad de vanidades, todo, absolutamente todo, sabemos también que hay algo después de esta vida,
que vale la pena trabajar, que vale la pena amar, que tiene sentido lo que vamos haciendo, que la muerte no es el final y que Jesús nos ha marcado el camino para vivir plena y verdaderamente junto a Él. Por eso, mis amados hermanos, no nos amargamos ni nos desesperamos ante el mundo como el que nos ha tocado vivir, porque nuestra confianza no está en las cosas vanas, sino en aquel que es el camino, la verdad y la vida. Sin entusiasmos demasiado por nada, sin desánimos demasiados por nada, fija la mirada en nuestra morenita del Tepeyac, la madre del amor, la madre de la esperanza, quien supo hacer siempre la voluntad de Dios. Fija la mirada en Dios, mis hermanos, que Dios no cambia y da sentido a todas las cosas. Con este espíritu vivamos pues hoy nuestra Eucaristía. Amén. Amén. Pidamos al Señor su ayuda para nosotros y para toda la familia humana. Respondamos a cada una de las peticiones diciendo: Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Por los religiosos, para que sean siempre fieles a su vocación. Oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Por los ricos, para que descubran el valor de las riquezas auténticas. Oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Por nuestros hermanos que pasan hambre, para que encuentren quien los auxilie en sus necesidades. Oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Por nosotros y nuestros vecinos, para que existan lazos de simpatía y amistad. Oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Para que Dios nos conceda ser testigos de su amor ante aquellos con quienes nos relacionaremos hoy. Oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Por la salud de nuestros enfermos, particularmente nuestros hermanos sacerdotes que trabajan en esta casita de la Señora, por mi hermana Luz María, que el Señor les fortalezca. Oremos. Padre escucha, Señor, nuestras oraciones y haz que viviendo como hijos de la luz, merezcamos ser escuchados siempre por ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Señor, yo levanto mis manos.
Lávame, Señor, de mis culpas y quede yo limpio de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia, a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Jesús, soy necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual en la última cena con los apóstoles, para perpetuar el memorial salvífico de la cruz, se ofreció a ti como Cordero Inmaculado, y tú lo aceptaste como sacrificio de alabanza perfecta. Con este venerable sacramento alimentas y santificas a tus fieles para que a la familia humana que habita un mismo mundo, una misma fe la ilumine y un mismo amor la una. Así pues, nos acercamos a la mesa de tan admirable sacramento para que, colmados por la dulzura de tu gracia, lleguemos a ser imagen de la hermosura celestial. Por eso todas tus criaturas en el cielo y en la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y también nosotros con la multitud de los ángeles te aclamamos por siempre diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor,
el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, este es Jesús, el pan vivo bajado del cielo, nuestro camino, verdad y vida, solo Él basta. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastarán para sanar. Yeah.
cuerpo. Oremos. Dios nuestro, que por la participación en este banquete celestial nos santifica, de modo que por la recepción del cuerpo y de la sangre de Cristo se estreche entre nosotros la unión fraterna, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Como todos los jueves, mis hermanos, vamos a hacer la procesión con el Santísimo Sacramento a su capilla, donde estará expuesto, esperándonos para orar, para estar con él íntimamente. Démosle gracias por este gran regalo que nos ha hecho de quedársenos en la humildad y en la sencillez del pan. Cuando Cristo y Eucaristía pase por donde están ustedes, les sugiero que se arrodillen como expresión de adoración, de gratitud, de reconocimiento de este amor tan grande que el Señor nos tiene. Bendiciones.
Que viva mi Cristo, que viva.
mi rey.